tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. Buenas noches, amigos de Diario Ultimátum. Bienvenidos una vez más a este su espacio informativo. Me acompaña, como todas las noches, mi compañera Alondra Aguilar. Alondra, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Rubí. Oye, buenas noches. Estamos iniciando bien, bueno, ya finalizando el día, pero iniciando bien las noticias como tienen que ser. Así es, y bueno, vamos a iniciar con la información, comentarles que a nivel nacional el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador promovió indebidamente su imagen en las cartas que distribuyó al Instituto Mexicano del Seguro Social a los beneficiarios de los créditos con motivo de la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Los magistrados confirmaron la decisión del INE para ordenar la suspensión de las dos versiones de carta que asegura el IMSS entregó para el programa de apoyo financiero a microempresas familiares. La decisión se adoptó al desestimar los alegatos del propio IMSS, que consideró que la supuesta promoción personalizada no puede configurarse si no existe un proceso electoral en curso, por lo que el INE excedió sus facultades y actuó de forma arbitraria. Y bueno, vamos siguiendo con la temática de la pandemia mundial. Ya tenemos las cifras actualizadas de COVID-19 en nuestro país. Alondra, tienes ya los datos. Así es, Rubí, y cada vez, ya lo saben todos, estamos incrementando. Las cifras a nivel nacional son de 27,634 confirmados acumulados, 17,553 sospechosos acumulados, 65,807 negativos, 7,149 confirmados activos, 2,704 defunciones y 110,944 personas estudiadas. Recuerden que esto es a nivel nacional. Y a nivel del estado, ¿cómo vamos? A 71 días de la pandemia de coronavirus COVID-19 en Chiapas se tiene un acumulado de 266 casos confirmados y 13 defunciones, informó el secretario de Salud del Estado, José Manuel Cruz Castellanos. En las últimas 24 horas se registraron 21 casos nuevos y una defunción. Huehuetán, Acala y Chiapila se incluyen a la lista de municipios con COVID-19. Vamos a ver lo que dijo el secretario de Salud del Estado. Ahora les presento los casos para el día de hoy. Corresponde a 13 masculinos y 8 femeninos, 21 casos. Y corresponden a los municipios de Tapachula, que ya tiene casos, de Tuxtla Gutiérrez, de San Cristóbal, de Tonalá, de Reforma, de Pichucalco, de Huehuetán, de Frontera Comalapa, de Comitán, de Arriaga, de Acala y de Chiapilla. Por eso aumenta de 38 a 41 el número de municipios afectados. Y bueno, pues ahí está la información, las cifras actualizadas, como le comentábamos, de COVID en Chiapas y en México. Continuando con la información ahora específicamente en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. Fíjese que el síndico de nuestra capital, Carla Burguet de Torrestiana, dijo que el compromiso de esta administración que cabeza el presidente municipal, Carlos Morales Vázquez, es instalar en la ciudad 10,000 contenedores de basura. Ya funcionan actualmente en la capital chiapaneca 2,800 y otros 3,800 se colocarán en otras colonias que, de acuerdo a Protección Civil Municipal, se requiere porque con las lluvias la basura provoca encharcamientos y se considera como zonas de riesgo en esta temporada. La prueba de fuego fue, usted recordará, la lluvia de ayer. En algunas vialidades, pues afortunadamente los drenes pluviales no tuvieron encharcamientos ni sufrieron tampones de basura como en otros tiempos. Y bueno, afortunadamente esto para bien para todos los tuxtlecos. Sin embargo, hay que hacer la mención, Alondra, que es una responsabilidad ciudadana el hecho de no tirar basura en las calles. Y bueno, el ayuntamiento tuvo bien a poner estos contenedores. Lo hemos comentado también, todos los beneficios que le han dado a la ciudadanía. Nada más ahí hacer como que la aclaración, muchas veces la gente dice, no pongan la basura en los contenedores en los horarios que no están como establecidos. Tengo entendido que el ayuntamiento no ha puesto horarios, algunos barrios sí los han etiquetado. Pero en estos momentos en los que estamos en la temporada de lluvias, hay que ser de verdad muy... necesario, ¿no? Hay que hacer hincapié que se tienen que utilizar. Agradecer la labor y sobre todo utilizar
evitarlo, porque por eso se está dando, por eso para prevenir todo lo que ya sabemos que nos ha tocado en otras temporadas por la lluvia. ¿Cómo sufríamos en Tuxtla con eso? Así es, mira, y tenemos hoy una llamada telefónica desde la Perla del Soconusco con nuestro corresponsal Juan Manuel Blanco, quien nos informará sobre un enfrentamiento de haitianos y elementos de migración. Además, nos comentará sobre una protesta de derechohabientes del ISSSTE por falta de medicamentos. Hola Juan Manuel, te saluda Rubí Zúñiga y Alondra Aguilar. ¿Qué tal, Rubí? Alondra, decirles que sí, como comentan, migrantes haitianos se confrontaron con elementos del Instituto Nacional de Migración en la parte detrás de sus oficinas que colindan en la colonia Las Vegas para exigir el trámite de la visa humanitaria. En medio de la fase 3 de la pandemia del COVID-19, los extranjeros de Haití y de Cuba se han aglomerado en las oficinas de Migración Sur desde hace varios días en demanda de sus documentos. Decirles que en esta oficina se reúnen alrededor de 200 y 300 personas en lo que son los días lunes, miércoles y viernes, ya que a los martes y jueves precisamente les corresponde a los migrantes del Triángulo del Norte, en especial de Guatemala, Honduras y El Salvador, hacer estos trámites básicamente que son la reposición o en dado caso la solicitud de la visa humanitaria, que les permitirá pues dejar Tapachula y movilizarse precisamente a la frontera norte, pues ya en busca muchos de ir a los Estados Unidos, otro ir a la frontera norte precisamente en busca de mejorar su calidad de vida. Es lo que nos han comentado tanto los migrantes haitianos y cubanos, que precisamente se mantienen muchos desde hace 6 o 7 meses en esta región del Soconusco. ¿Qué respuesta han tenido, Juan Manuel, o cuál es la postura de los elementos de migración ante toda esta situación y sobre todo ante la pandemia que estamos? Mira, han tratado de organizarlos cuando están a distancia, pero el calor, las altas temperaturas y sobre todo la lentitud de los trámites pues los ha desesperado a muchos migrantes, porque primeramente tienen que ingresar para realizar un test, precisamente luego esperar unos correos, incluso esperar de 3 a 4 meses para que le lleguen estos correos y de ahí ir a firmar y gollar, que son alrededor de 6 meses que dura ese proceso. Pues eso los ha desesperado mucho a los migrantes, en especial a los cubanos y haitianos, que son los que llevan mucho más tiempo en esta región fronteriza. Muy bien, Juan Manuel, otro tema que teníamos para esta noche, una protesta de derechohabientes del ISSSTE por falta de medicamentos. Sí, decirte que hoy también los derechohabientes del ISSSTE, precisamente en esta en plena fase 3 de la pandemia, pues también protestaron a las afueras de esta institución de salud debido a que no hay medicamentos. Fue desde muy temprano ahora los usuarios de esta institución pues denunciaron su inconformidad debido a que existen muchas personas que hicieron cola al menos el día de hoy de 3 a 4 horas para poder surtir una receta y que les decían que no había medicamentos. En el acceso principal de esta clínica Roberto Nettel Flores, pues ahí don Norberto Carrión Romero pues nos comentaba que él únicamente iba por su medicamento para enfermedades crónico-degenerativas e hipertensión, pero le dijeron que no había. Otro de los derechohabientes también, de nombre Luis Montoya Jiménez, también anunció que él iba a valoraciones, sobre todo también iba por un medicamento controlado para el cáncer, pero tampoco pudo pasar porque únicamente les dieron 25 fichas y hay que llegar desde la madrugada para poder ingresar a esta institución, ya que el filtro que se tiene pues es demasiado lento. Sin sana distancia, ¿no? Por lo que vemos en las imágenes, Juan Manuel. Pues sí, es que son alrededor de 50, 70 personas en un espacio muy pequeño, sin sana distancia, como bien dices, pero es a lo que se arriesgan. Lo único que llevaban los derechohabientes, en su mayoría de la tercera edad, pues es un cubreboca y el gel que le estaban aplicando los elementos de seguridad privada al momento de ingresar. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Manuel. Estaremos atentos a tu información. Buenas noches. Pues ahí está, Rubí, ¿no? Que un poco lamentable que... Qué terrible. La situación que estamos viviendo, pero sobre todo yo creo que este es un buen momento, vamos a decirlo, para voltear a ver todas las deficiencias que ya habían en muchas instituciones, sí, incluso a nivel nacional, que es como esto, la falta de medicamentos, que esto es mucho antes de toda la pandemia.
Así es, y bueno, continuando con esto de la falta de la sana distancia, el ISSSTE otra vez, pero en Tuxtla Gutiérrez. Fíjese que aquí en Ultimátum le dimos a conocer al mediodía aproximadamente que las oficinas de pago para jubilados y pensionados del ISSSTE en la capital chiapaneca se vieron rebasadas este miércoles, ya que las personas que acudieron a cobrar no fueron organizadas para mantener la sana distancia. La dependencia ubicada en la Cuarta Oriente entre 13 y 14 Norte se observó con un número de personas quienes habían acudido a esta institución a realizar su cobro de pensión. Estos se encontraban aglomerados y sin orden, en tanto el personal solo permitía el acceso a 3 personas a la vez. Algunos jubilados tenían más de 2 horas bajo el sol y bueno, pues no había ningún avance significativo en la fila. Tras la presencia de nuestro diario Ultimátum, enviaron elementos de seguridad a pedirle a los derechohabientes que mantuvieran una distancia de 1 metro en la fila. Alondra, esto se ha visto no solamente en la cuestión de pagos, en este caso del ISSSTE, en los bancos, afuera de las tiendas, bueno. Lo veíamos el día del niño, ¿no? Afuera de... Esto ya fue un exceso. Sí, esto fue un exceso. No es justificable tampoco esta acción, pero se entiende cuando la gente tiene que ir a cobrar porque ahorita estamos ante necesidades también, sí, ¿no? Pero es labor de quienes están a cargo de todas estas instituciones que tomen las medidas necesarias para la gente que viene hacia ellos. Sí, es importante hacerle ahí el comentario a la ciudadanía que no deberían, porque de verdad que las instituciones de salud han sido de verdad bien reiterativas en el hecho de decir que cuando tengamos que salir por una actividad, pues, de fuerza necesaria, pues hagamos con medida, pero pues al ver que no entendemos los mexicanos y los chiapanecos, bueno, pues tendrían que tomar ahí las autoridades, ¿no? Así ya, como le digo, de bancos, instituciones, pues salir y decirles por favor 1.5 metros de distancia, 2 metros, para que pues evitemos estas aglomeraciones. Así es. Oye, Rubí, y entre unas noticias lamentables te digo, las ambulancias que transportan pacientes con COVID están en mal estado. Una ambulancia que había trasladado a un paciente con COVID-19 al hospital de Tapachula regresaba al municipio de Tonalá y a la altura del kilómetro 182 del tramo carretero Mapastepec-Pijijiapan se descompuso. La ambulancia del sector salud de Tonalá había trasladado a un paciente a Tapachula a su regreso, sufrió una falla mecánica sobre el tramo carretero. Solicitaron la intervención de Protección Civil de Mapastepec para que realizaran la sanitización de la ambulancia y evitar el contagio de otras personas. Lamentable, ¿no, Rubí? Que estos vehículos que deberían de ser ahorita los más capacitados, los que estén más activos, exactamente, los que más se necesitan en buen estado, que estén bajo estas situaciones. Qué lamentable. Y la verdad es que hacerle ahí un comentario en Tonalá, que es uno de los municipios que más casos tiene de COVID-19, está entre los principales 5. Bueno, hoy también en el Hospital General de Tonalá hubo una manifestación porque el personal médico no tiene insumos, no tiene material y además están trabajando con tan solo el 20%. Por favor, ahí el llamado a las autoridades, porque ellos indican que pese a que van a seguir dando el servicio, pues también van a seguir manifestándose porque están poniendo en riesgo su vida y la familiares. Y que es algo que decíamos, perdón, Rubí, que decíamos desde el mitad de esta pandemia, o sea que lo veníamos diciendo reiterativamente y ahora que estamos en la fase más crítica es cuando más se deben de apoyar estas acciones, como de darle siquiera los insumos necesarios al personal médico. Así es, y bueno, tenemos en la línea a Gilberto Luna, nuestro corresponsal de San Cristóbal de las Casas. Gilberto, muy buenas noches, te habla Rubí Zúñiga, está a mi lado también mi compañera Alondra Aguilar. Gilberto, la cuestión de falta de insumos, de falta de medicamentos no es exclusiva de Tonalá, en San Cristóbal de las Casas también, y el denunciar esto un médico pues fue lamentablemente despedido. Así es, Rubí, Alondra, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, en el hospital comunitario de Ocosingo, número 20, precisamente este doctor, este director, denunció sobre las carencias que tiene este hospital y a raíz de eso fue destituido la noche de este martes. En un comunicado denunciaron este grupo de médicos que, lamentablemente este médico, este doctor fue destituido de su cargo y nombraron a Karen Yamilet Hernández Rodríguez, que precisamente andaba luchando
para que sea director del hospital de COVID, pero resulta que esto, ante el problema que se está registrando en esa zona, pues fue destituido este director y nombran a esta doctora Karen, pero según de manera repentina, grosero, llega el director de jurisdicción sanitaria número 9 de esa zona a anunciar que este doctor, pues según por instrucciones de la Secretaría de Salud, es destituido, y eso es lo que pasó en esa zona de Ocosingo. ¿Cómo se llama el médico, Gilberto? El médico no dieron a conocer el que fue destituido, únicamente a esta persona, la nueva titular del nosocomio. Bueno, lamentable, ¿no? El hecho de que por denunciar las faltas de equipamiento, de insumos médicos, pues un director allá de un nosocomio de Ocosingo, pues tenga que dejar su puesto, ¿no? Parece irreal, ¿verdad? ¿Y qué nos dices, Gilberto, de esta, qué está diciendo la población sobre que Coca-Cola sigue con la producción de sus productos y que han decidido cerrar, sí, otras microempresas, pero no está tan grande? Sí, lamentablemente que días anteriores hubo una solicitud de que se cancelara los permisos que habían solicitado esta empresa Coca-Cola, y ante eso le voy a leer la nota que tengo. Sí, bueno, ante la respuesta negativa de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, a las autoridades de este municipio, de que no hay elementos suficientes para retirar la concesión a la empresa refresquera Compañía Inmuebles de Golfo de México, diferentes organizaciones, asociaciones y colectivos ambientalistas manifestaron su desacuerdo con la postura de esta dependencia federal. Según es que el Conagua asegura que hay suficiente agua en la ciudad de San Cristóbal de las Casas para dar más concesiones de extracción, lo cual ha generado inconformidad entre la sociedad civil organizada, y advierten que continuarán ejerciendo presión para revocar la concesión, ya que la realidad es que en San Cristóbal de Casas hay cada vez menos agua. Eso es lo que comentan los ambientalistas de esta región de San Cristóbal de las Casas. Pues bueno, muchísimas gracias, Gilberto. Ahí estaremos también atentos a pues las movilizaciones, a lo mejor se puedan realizar, o las acciones que tomen los ambientalistas y también pues las comunidades que se han visto afectadas por este uso indebido del agua que tiene la empresa Coca-Cola allá en los Altos de nuestra entidad. Muchísimas gracias, Gilberto, que tengas bonita noche. Claro, sí, saludos, saludos. Bueno, Rubí, entre otras noticias, ahora sí, para sentirnos mucho más tranquilos, la entrega de créditos es totalmente verídica y ya se está ejerciendo. Con la finalidad de rescatar a micro, pequeñas y medianas empresas ante la pandemia generada por la enfermedad del coronavirus COVID-19, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la entrega del programa de crédito a la palabra, que constituye un ingreso superior a los 2.400 millones de pesos en beneficio de 96.000 negocios de la entidad. Estos créditos de 25 mil pesos ya son una realidad, y así como ocurre en los otros programas, en su dispersión están sumadas las autoridades de los tres órdenes de gobierno para evitar contratiempos. Principalmente, reconoció las y los servidores de la nación, quienes van al frente de esta importante acción. Durante este acto realizado bajo los protocolos de higiene y sana distancia, Escandón Cadenas refrendó su agradecimiento al personal de salud, así como al pueblo de Chiapas, por estar protegido siempre. Y bueno, pues es momento que nos vayamos a una de las secciones favoritas de este espacio informativo, y es ¿qué pasó en las calles de Chiapas? Nos vamos al reporte policiaco. Una mujer quedó mal herida cuando la moto en la que iba como acompañante fue embestida por una unidad. El percance fue en la 10ª calle oriente del barrio San Roque de Tuxtla Gutiérrez. Las unidades involucradas fueron un Nissan Taxi número económico 3546, modelo 2016, conducía Marco Antonio N., y una motocicleta conducida por Carlos Luis N. La lesionada Marta Fabiola no permitió ser atendida por paramédicos, pues sería trasladada al IMSS. Esta tarde, un cuentaviente fue asaltado en una plaza poniente de Tuxtla Gutiérrez. El hombre retiró 200 mil pesos de una institución bancaria y fue interceptado por cuatro sujetos que, a punta de pistola, le arrebataron el efectivo, pues le dispararon en el pie, y fue atendido por paramédicos que lo trasladaron a un nosocomio. El lesionado, un agricultor originario de Simojobel de nombre Bartolo N.
una menor de 2 años de edad se encuentra entre la vida y la muerte tras ser atropellada por el conductor de una motocicleta en el ejido Gancho del municipio de Suchiate. La Fiscalía de Distrito inició una carpeta de investigación en contra del conductor de la motocicleta, que está identificado. El chofer de un Volteo perdió el control de la unidad pesada y chocó contra un poste de luz, el cual derribó. Los hechos fueron en la entrada poniente de Tuxtla Gutiérrez. No hubo personas lesionadas, solo daños materiales. Con información de Mario Gerardo Ortiz, Alejandro Estrada y Alfredo Pacheco, Ultimátum Noticias. Oigan, y las buenas noticias no paran, sobre todo las nobles acciones que tienen los chiapanecos. De verdad que a mí cada vez me sorprende más todas estas acciones que pueden tener en pro de la gente que más lo necesita. Fíjense que allá en San Cristóbal de las Casas, una familia instaló un comedor comunitario. Específicamente se trata de la familia Liébano Moreno, allá del Pueblo Mágico. Y bueno, ellos en este comedor están brindando 250 platos de comida a las personas de bajos recursos y que han sido afectadas económicamente por la contingencia del COVID-19. Ubicado en Avenida Crescencio Rosas, número 27 de esta ciudad, donde la familia, con el apoyo de algunos voluntarios, realiza esta labor altruista en pro de los más desfavorecidos en medio de esta pandemia. Vanessa Liebman, una de las impulsoras de este proyecto, dijo sentirse satisfecha por la respuesta de los voluntarios, ya que son conscientes que se tiene que ayudar a muchas personas el día de hoy. Bueno, ella es lo que comentaba, que pues le había tocado repartir asado coleto con arroz y agua de Jamaica. Está viendo en las imágenes. Mira, además de rico, yo creo que los alimentos que se realizan y se dan con amor, mira, saben muchísimo mejor. Ahí en San Cristóbal ha sido uno de los municipios en donde más han tocado el corazón y han apoyado a la gente. Hay felicidades no solo a esta familia, sino a toda la gente que está de voluntariado. Y que contagie a los demás, porque ya he visto muchos ciudadanos y me da mucha alegría, como dices tú, Rubí, que el pueblo chiapaneco sea así, que están recolectando despensa para irla a repartir, están recolectando material para el personal médico. Me parece totalmente increíble y que es una acción que nos debe contagiar a todos, ¿no? Muy noble, de verdad. En Tapachula había también un servicio de radiotaxi gratuito así para el personal. En Tuxtla Gutiérrez también se dio una empresa por ahí de autobuses, dio un camión en donación para hospitales. En fin, la gente que sin ser parte de una empresa, una asociación, ahí está pues donando, apoyando. Lo necesitamos todos. Y siguiendo con estas buenas noticias, Rubí, Chiapas es un estado totalmente seguro. Ascendió al tercer lugar de estados más pacíficos del país, de acuerdo con el Índice de Paz México 2020, publicado recientemente por el Instituto para la Economía y la Paz, IEP por sus siglas en inglés. Informó el fiscal general Jorge Llave Navarca a la mesa de seguridad estatal que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno. Señaló que este índice ofrece una medida exhaustiva de los niveles de paz en México, es decir, proporcionan una medición integral de niveles de paz y cálculos del impacto económico de la violencia. Este análisis internacional de alto nivel de paz en México lo encabezan Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Campeche y Nayarit, los cuales fueron calificados como los estados más pacíficos de la República Mexicana. Ahí qué lindo, está, ¿no? No solamente somos gente que dona, que hace altruismo, también, mire, somos gente de paz. No en todos lados, pero pues ahí vamos, poco a poco. Así es. Y siguiendo con todo esto, oye, ya va la favorita de nosotras, sobre todo cuando estos virales son de muy buenas noticias. Y es este el tipo de información que se tiene que seguir replicando y que tenemos que seguir compartiendo todos. Miren, entre aplausos del personal médico, dan de alta a un infante de 3 años que venció el coronavirus en el Hospital General de Zona 71 de Veracruz. Vamos a verlo. Hola, nena. Hola, preciosa. ¡Dios, adiós! Señora, buenas tardes. ¿Qué consejo le puede dar a la gente que anda en la calle todavía? Ok. ¿Es su hija? ¿Qué edad tiene? 3 años. Bueno, gracias a Dios que salió todo bien. Gracias a Dios. Bueno, adelante. Gracias.
la primera paciente pediátrica que damos de alta del Hospital General de Zona número 71. De verdad que qué gusto ver el hecho de que la gente pues se vaya recuperando, y más si es un niño. Así es, sí, claro, qué bellísimo. Hemos llegado ya al final de este espacio informativo, agradecerle que haya estado con nosotros, pero antes de irnos tenemos, pues vamos a leer nuestros comentarios que claro nos dejan que sí. En la red. Muchísimas gracias por seguir toda nuestra programación, no solo Ultimátum Noticias, sino también pues tenemos entrevistas, Arsenal de Plumas, Zona Millenniums, Home Rom, Cronómetro, y bueno, en fin, tenemos mucha programación para que ustedes de su casita, ojalá que esté en su casita, pues siga toda la cuarentena bien informada. Así es. Y que terminando, claro, no se pierdan contextos que ya saben que va después del noticiero. Mira, dices por aquí Matías Córdoba, cifras de temor. Alonso López, ya se van llenando los municipios. Imagínate, Rubí, son cifras que en realidad sí están asustando a mucha gente, porque vemos los números a nivel nacional, vemos las cifras que incrementan de un día para otro, pero que bueno, es necesario que les llevemos la información hasta sus hogares y que también esto sea como una medida de prevención para que todos sigamos tomando las medidas adecuadas que nos da el sector de salud. Y bueno, nos comenta también Dani Zárate, regresen a los migrantes, ya tenemos muchos problemas como para que vengan a darnos más problemas. Bueno, aquí leemos todas las opiniones. Así es. Respetamos todas las opiniones y bueno, ojalá también que pues las autoridades de migración se pongan ahí las pilas, agilicen los trámites, porque pues no solamente un problema para los migrantes, hay concentración de gente y es lo que menos necesitamos en estos momentos. Así es, Rubí, muchas gracias. Pues bueno, hemos llegado al final. De nueva cuenta, agradecerle que haya estado con nosotros. Los dejamos con contextos y recuerde que tenemos una cita mañana en este su espacio informativo a las 8 de la noche. Que pase buenas noches. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.